Cuando leo las noticias o veo alguna imagen de hambruna, víctimas de guerra, o cuando voy por la calle y alguien le pega a un perro o maltrata a un niño, cuando soy testigo de cualquier injusticia, siento más que rabia. Se me cierra el estómago, me deprimo. No solo por lo que está ocurriendo, sino por el sentimiento de impotencia que me invade. Me reprocho, hay que estar enterados. Pero no saber es la única forma que conozco para protegerme. No sé cómo conservar la alegría y esperanza leyendo el diario todos los días, incluso revisando mi correo. Así que no lo hago, me desconecto. La pregunta es, si al desconectarme del mundo, no me estaré también desconectando de mí misma. En el fondo me siento engañada, pero no sé bien por quién. Reserva ecológica, la próxima, tengo una lista de reservas ecológicas, están libres los animales en las reservas ecológicas. Es un desastre, ¿no? Acá adentro. Pueden ir a reserva ecológica, la próxima. ¿Te creció un nene en el pelo? El día que nací, o sea, día, mes y año exacto, ese día en el calendario maya, que es el calendario original, o sea, ese día delimitó que yo fuera mago. Me entero después de ser mago profesional, después de ser de la magia mi profesión. Y bueno, y todos los que me conocían y qué sé yo en el ambiente, o sea, mago, no sé, te llaman por el nombre de tu profesión o lo que sea, y lo adopté. Yo soy vegano primitivista, o sea, no existía el término, sí existía el vegano y existía el primitivista. Y los junté así como vegano primitivista, como volver. ¿Entendés? A eso, volver a lo natural, volver a la naturaleza, volver a entender y hacerlo hacia el bien. El problema con la B12 no es por la dieta vegana, sino por la agricultura moderna. Hasta tanto comamos. En principio despierto en un mundo lleno de crueldad, lleno de sufrimiento, y encuentro que el lucro, que el aparato de publicidad que nos inculca mensajes, nos lleva a consumir, es algo que nos está desempoderando, no es como la zanahoria que cuelga de nuestra propia espalda y nos mantiene girando. Yo digo que somos hamster sapiens, nos hemos transformado en eso. Como digo, todas las formas de economía son una forma de trueque. En este caso, usamos el peso, en otra época se usó la sal o el oro o lo que sea. Ese medio de intercambio que utilizamos hoy es un engaño y podemos utilizar otro autorregulado. Parte de esa profundización fue, voy a procurar vivir sin dinero. Y ahí surge el friganismo como una opción personal. Frigano, free, libre, gratis, gano de vegano. Yo lo escuché por primera vez, frigan en Estados Unidos, como viene todo allá. Vaya a una reserva ecológica la próxima vez, yo la veo a una señora consciente, ¿a usted? No me quiero equivocar, ¿eh? Entonces, ¿qué le diga? Que exista el amor en todos los seres, la paz en todos los seres, o sea, no la guerra, no a todas esas cosas ridículas que inventan por el dinero. Desde niña supe que quería ser actriz y escritora. Mis padres cuentan que participaba en las obras escolares con gran entusiasmo. De adolescente escribía poesía y soñaba con ser mundial. Ganar un Oscar, trabajar con las superestrellas. Hice de todo. Cine, televisión, radio, doblaje, teatro. Trabajé en varios países. Fui reconocida y, no sé,
Algo pasó en el camino. Quizás el constante material vacío de significado o las jornadas agotadoras rodeada de gente frívola. Me desencanté. Supongo que poco a poco me empecé a sentir una hámster actriz en la gran rueda del entretenimiento. Conocí al mago por azar cuando lo entrevistaron en un programa de radio donde colaboraba. Además de mago, es malabarista, experto en artes marciales. Entonces la idea es básicamente mantener nuestro cuerpo alcalino. Asesor nutricional. Vaya a una reserva ecológica y tienen las direcciones. Y activista apasionado por los derechos animales. Más tarde conocí a Ariel. ¿Qué auditorio más erudito que tengo hoy? Desde muy chico fue atleta y amante de la naturaleza. Es chef crudo y vegano y creador del Arco Iris Universal, cuyo lema es, como él mismo dice, promover lo que es bueno para todos y malo para nadie. Ambos le escapan al consumo y minimizan el uso del dinero para reducir su impacto sobre el medio ambiente. Ellos fueron mi puerta de entrada al mundo de los friganos. ¿Se así como los bomblendos y los blendos negros? Un mundo hasta ese momento desconocido para mí. Diógenes de Sinope, un filósofo contemporáneo de Platón y que era así un mendigo y vivía en la calle, fue Alejandro Magno a conocerlo, que era un gran sabio, y le dijo: yo soy Alejandro Magno, te puedo dar lo que vos quieras. Bueno, correte del sol, le digo. El tipo estaba tirado al sol. Y bueno, a mí me gustaría hacerlo, vivir como vos vivís. Vení, acá hay mucho lugar. No, pero te digo que quiero conquistar el mundo. Bueno, Alejandro Magno, cuando murió, hizo desperdigar en su procesión fúnebre joyas de las riquezas que había perseguido en su vida. Se dio cuenta que no se la podía llevar. Bueno, Diógenes de Sinope llegó un día al pueblo, vio un nene tomando, haciendo un cuenquito con la mano y tomando agua de la fuente. Metió la mano en su zurrón y tiró el vaso que tenía. Esto ya no lo necesito. Es vivir con menos, con lo mínimo indispensable y pensar la vida, ¿no?, desde otro lugar. El friganismo nació a mediados de los años 90 en Estados Unidos como reacción a la sociedad de consumo. Anarquistas por naturaleza toman elementos de los Diggers de San Francisco, un grupo de activistas surgidos del teatro con base en el barrio de Heights Ashbury, quienes en los revolucionados años 60 realizaron diversas prácticas contraculturales, como la de compartir comida rescatada de la basura. Un zorzal friganea, o sea, un pajarito, cuando ve como unas migas que quedaron cuando después, ¿viste?, está friganeando. Entonces en el friganismo entendemos recuperar comida, que va a ir a la basura. Normalmente recuperamos de más para darle a otras personas también. Hoy en día por ahí una verdulera me llama, me dice: ¿querés zapallitos? Toma. Me guarda lo que está o deshidratado y entonces está un poquito arrugado, o picado, una manzana picada. Es increíble, hay cosas que vos decís, esto no puede ser que esto lo estén tirando. Acá viene una pregunta que se pueden estar haciendo a muchos. Pero entonces nosotros estamos viviendo de las sobras del sistema. Eso es lo que se están diciendo. Para un frigano, el mejor día de su vida es cuando salga y no encuentre nada en la basura. Porque quiere decir que nadie tiró nada, porque nadie compró nada. Se tiran 1.300 millones de toneladas de alimento en buen estado por año, capaces de alimentar entre un tercio y la mitad de la población mundial. Paralelamente, cada 2 segundos muere una persona de hambre y cada 10 segundos esa persona tiene menos de 10 años. Imagínate que solo en Argentina se tiran 25 toneladas diarias de comida en buen estado. Pueden alimentar a 600.000 personas diariamente. O sea, el hambre en el mundo es un negociado. Es así, es simplemente eso. Thank you.
¿Hay alguien acá que crea que el aire puede ser vendido y quien no tenga dinero está bien que muera de asfixia? No, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? ¿Estamos de acuerdo con que el agua debe ser privada y quien no tenga dinero muera de sed? ¿Hay alguien? No. Sin embargo, ya nos están vendiendo el agua. ¿Qué pasa con la comida? ¿No es acaso lo mismo? ¿Quien no tenga dinero muere de hambre? Bueno, hoy está sucediendo eso. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la salud? ¿Y con la vida? Los árboles están siendo talados. Los animales están siendo apropiados, encarcelados, ¿sí? Matados, inseminados artificialmente, le roban la cría. Todo eso estamos haciendo con los animales porque son considerados propiedad privada. La naturaleza es considerada propiedad privada. La destruyo, la loteo, la vendo. Es el planeta Tierra, ¿qué me estás vendiendo? Entender eso. Porque si no, vamos a tener que trabajar toda nuestra vida para alguien que nos va a dar de comer, y que nos va a dar una casa, y que nos va a dar abrigo. Cuando hay ropa fabricada para 60 humanidades, ¿podemos dejar comprar ropa y vestirnos toda la vida? Cuando de repente, o sea, en Argentina tenés, o sea, no sé, 300.000 personas sin casa, pero tenés 2 millones de casas sin gente. O sea, solo por el egoísmo. Simple, si vos pagás con el vuelto la casa, la comida, ¿quién, cómo hago para que trabajes? ¿Cómo hago para que vos hagas mi agenda? Para que vos hagas lo que yo quiero ver en el mundo. A mí y a muchas personas no le parece, pero no por vagos. No es que somos vagos. Todo lo contrario, o sea, yo considero que trabajo todos los días, ¿entendés? O sea, considero, pero no con esa terminología. A mí nadie me explota. De hecho, yo todavía tengo una infligencia ética que es pagar los impuestos. Tarde o temprano tenemos que cortar con eso porque es un fraude. Subvencionamos la ganadería. El gobierno da subsidio a la carne, porque si vos no subsidias la carne, ¿quién te vota en el país de la carne? ¿Entendés? Subsidio a la megaminería, el fracking, a las milicias que nos dan con el garrote en la cabeza cuando vamos a defender el mundo que van a recibir nuestros nietos, ¿no? De la ley de semillas, por ejemplo. El proyecto de la ley de semillas, actualmente en debate, bajo el pretexto del respeto a las patentes, criminaliza la tenencia y siembra de semillas, asegurando el control de los granos y la producción agrícola a corporaciones como DuPont, Syngenta y Monsanto. Y la verdad es que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa del prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. Si existe Monsanto porque yo estoy comprando semillas transgénicas. Compro la polenta y mira, con caso, compro el producto. Bueno, no compro nada. Si nadie comprara nada, no existiría. El proceso militar en Argentina fue parte del Plan Cóndor diseñado en Estados Unidos para derrocar a todos los gobiernos que eran contrarios a la política de los Estados Unidos. Y fue financiado por la banca internacional, que se sustenta como cualquier banco, con el billete tuyo, con el laburo tuyo. Y entonces vos vas con una pancarta a la Plaza de Mayo. Che, están desapareciendo a nuestros hijos. Y te dan un palazo en la cabeza. ¿Quién? Tu vecino, que recibe el sueldo con la plata que vos pagás de impuestos. No se necesitan los impuestos, pero están para atosigarte y para transformarte en hámster sapiens. Es muy loco, o sea, que haya que entrar para ver el desastre que es. Una compañera me dijo, digo, no puede estar. ¿Y qué lo quisiste ver con tus propias ojos? Es un desastre. No, nunca más, nunca. Ni circo con animales, ni delfinario, ni nada de esas. Ni carrera de caballos, ni nada de eso. El zoo no sirve para conservar especies. Esto no es el arca de Noé. Esto es la cárcel. No tiene otro nombre. Podrá haber palmeras, flores, laguitos y patos sueltos, pero los animales salvajes están en prisión. A mí siempre me dio mala espina ir a los zoológicos. Pero iba, por inercia, por mi hija,
Por creerme la mentira de que protegen a las especies en extinción. La verdad, nunca había pensado en los zoológicos como cárceles. Hasta que conocí al mago. En la secundaria, por ejemplo, en el recreo, el clásico sándwich de jamón y queso, a mí, o sea, me hacía mal. Después, o sea, sentir que un animal es un ser, es un par, es alguien igual que nosotros. O sea, entender que la mentira de que lo necesitábamos para nosotros, sí, o sea, era así, me daba asco. Me daba empatía con los animales y me hacía mal, o sea, como que todo cerraba. Y cuando un alimento está en su estado de madurez justo, es algo que no solo me nutre a nivel físico, sino que me nutre a nivel emocional. ¿Sí? Nosotros hablamos de disfrutar. Y disfrutar significa obtener la fruta. Una de las primeras cosas que hice a los 11 años es dejar de comer golosinas. Porque detestaba ir al dentista, detestaba el dolor del torno. Y dije, a ver, esto me pudre los dientes, listo, no lo como más. ¡Magia! Pero decí la palabra, flaca, dale. ¡Magia! ¡A ver! A mis principios yo, de mago, utilizaba animales, palomas, conejos, qué sé yo. Y me gustaba que los chicos tuvieran contacto a eso, chicos de departamento y qué sé yo, o sea, la cara de los nenes, o sea, tocando la paloma como, ¡ah, un ser vivo! O sea, es muy loco, ¿eh? Después, o sea, ir entendiendo más y diciendo, no, pará, o sea, le estoy coartando la libertad para que esos nenes, o sea, ¿entendés? O sea, es como un camino, o sea, que uno va comprendiendo. Empieza por la comida chatarra, ¿no? Pancho, la hamburguesa. Por algunos meses fui con mi papá al bazar a comprarme un hamburguesero y me hacían una hamburguesa. Un asco. Por ejemplo, primero dejo los patis, y dejo las salchichas, y dejo los chorizos, y dejo los embutidos, y dejo, o sea, como todo eso, hace 20 años. Después, sí, sigo comiendo vaca, pero ¿cómo la como? No, ya no me gusta así. Me la metían en empanada, en pastel de papa, como que. Y en un momento digo, no, ya ni así, ¿entendés? Dije, listo, no como más carne. Y eso, teniendo que responder preguntas del entorno, pero ¿y por qué? ¿Y te va a hacer mal? ¿Te va a faltar esto? Bueno, entonces dejaba por un rato las publicaciones de ecología y leía sobre nutrición natural, leía sobre medicina natural. Di el huevo, dije, no, esto no va más. La leche, dije, esto no va más. El queso, dije, no va más. O sea, cuando vi la verdadera industria, cuando llegó la información, porque hace, no sé, más de 10 años, o sea, acá no había ni internet. A veces he dicho, soy muy ermitaño. Bueno, soy ermitaño. No es muy. O soy bastante. No, sí. Siempre estuve así pensando el mundo y como que siento que no encajo en ningún lado, pero encajo en la naturaleza. Encajo en las necesidades reales. En la selva, vos podés ver fotos de un cocodrilo quietito así y una mariposa va y le toma las lágrimas. Porque en la selva, todo el ecosistema está vivo, no hay casi nutrientes en el suelo. Escasea el sodio y las mariposas le toman las lágrimas a un cocodrilo o a una tortuga. Y la tortuga no obtiene nada de eso, entre comillas, porque esa mariposa baila una flor, poliniza, genera que esa flor se cierre y fabrica un fruto, que lo come un pajarito, que lo come un animal, que se lo come el cocodrilo, etc. ¿No? Y mueve eso, ayudar a que podamos despegar de esta locura. Es un mundo de locura, autorreferenciado. ¿Sí? Yo te miro, ¿cómo te peinaste? ¿Cómo te vestiste? Y como, a ver, no estoy a la moda, me tengo que poner esa. Y vos me mirás a mí, a ver cómo estoy, y lo miramos al otro, pero ¿y la naturaleza? Sí. ¿Y los animales? ¿Lo que sucede desde siempre? Quizás me identifico con los friganos en más cosas de las que pensé. Amo las artes, sobre todo escribir.
y la escritura, la actuación, son a veces como un gran basurero que lleva un tesoro escondido en su interior. Como el artista, el frigano sería quien rescata de la podredumbre eso que es bello y útil. Los friganos prefieren sacrificar confort a cambio de su libertad. Se resisten a ser parte de la fuerza laboral. No manejan dinero o intentan hacerlo lo menos posible. Su capital más preciado es el tiempo. Hoy somos muchos quienes, abrumados por la rutina, redescubrimos el valor del tiempo, la necesidad de bajar la velocidad de nuestras vidas, reconectar con nuestro cuerpo, compartir más tiempo en familia, desenchufarse de la tecnología, apreciar la naturaleza, incluso masticar más lento y considerar el ocio como regenerador del espíritu. Eso está sucediendo porque no damos más. Estamos saturados de exigencias. Ese futuro ficticio donde la sobrepoblación de robots se vuelve peligrosa, ya está aquí. Nosotros somos esos androides. Hoy por hoy trabajamos 11 meses y medio al año, con suerte, si no más, por medio mes de vacaciones. Algunos tienen menos tiempo de vacaciones. Estás cambiando por año 11 meses y medio por 10 o 15 días de vacaciones que vas rápido, consumís y te gastaste en 10, 15, 20 o un mes, lo que ahorraste en 11. O sea, es como tétrico. Hoy en día vamos a trabajar, le dejamos el hijo que lo cuida otro, que está trabajando cuidando tu hijo y su hijo lo cuida a su mamá, ponele. Entonces es un mundo muy loco. Ganan por en una fábrica lo mismo las 200 personas que están trabajando en esa fábrica que quien está allá en la punta de la pirámide. Y sin hacer demasiado, solo por heredar capital de los padres y de los abuelos y porque el primero fue pillo y mató a dos o tres, ¿entendés? O sea, estoy hablando de las primeras generaciones que mataron para tener el terreno, mataron para conquistar. Hay territorios suficientes para compartir, para que haya alimento para todos. No para las grandes transnacionales que se llenan los bolsillos y se van y dejan la contaminación en los territorios de los pueblos originarios. El hambre. Originario, era matado, está en los archivos de la nación escrito, o sea, porque los indios son anarquistas, dice, porque no tienen sentido de la propiedad, ¿sí? ¿Eh? Y también eran matados porque no eran aptos para cristianizarse, o sea, imagínate esa aberración, y está escrito en los archivos de la nación por el general Rauch, que lo que vino de allá de Alemania a exterminar la Patagonia Argentina y a exterminar a todo nuestro pueblo originario. Por eso acá las Malvinas o todas estas cosas, las Malvinas son argentinas, las Malvinas no son ni argentina ni inglesa, no son de nadie, la tierra es de la tierra es de quien la habite. Tienen direcciones de reservas ecológicas donde pueden ir a ver los animales libres. Así ellos también pueden tener un domingo en familia como ustedes. Dale, buenísimo. Son 5 minutos para vos, pero para ellos es toda la vida. Admiro a los activistas. Me causan curiosidad, casi morbo. Vaya a una reserva ecológica, la próxima no paguen por esto. ¿De dónde sacan el ímpetu para seguir? Hace años que van domingo de por medio a la puerta del zoológico de Buenos Aires buscando su cierre.
evento tras evento son ignorados y no es raro que reciban fuertes insultos. Sin embargo, vuelven. De hecho, están planeando un abrazo al zoológico para pedir su cierre definitivo. Espero que no sea un fracaso. Qué gana de pelotudear, dice. La gente está dormida. Paciencia. Sí, todo bien, pero que nos diga qué ganas de pelotudear, boludo. O sea, que esté en contra de nosotros. Y no entiende, no sabe. No. Tiene otro concepto, más cerrado, arcaico, tradicional. Seguro que hace 50 años atrás, cuando ella ni siquiera podía decir porque era mujer, ¿entendés? Y gente luchó porque sean, ¿entendés? O sea, libres, igual que los pueblos originarios y que las personas con otro color de piel, ¿entendés? O sea, si no hubiera gente que luchó por todo eso, igual que nosotros luchamos ahora, ¿entendés? O sea, por todos esos derechos, entonces no habría la igualdad que hay ahora, ¿entendés? Si bien todavía falta un montón, o sea, yo creo que se avanzó mucho, ¿entendés? O sea, igualdad, pero en todo sentido, igualdad animal, igualdad con las mujeres, igualdad con todas las razas, todos los colores, igualdad con los ancianos, con los niños, igualdad con los pueblos originarios, igualdad con todo, ¿entendés? O sea, somos todos iguales, o sea, no sé dónde está la diferencia. Decimos no a los zoológicos. Los triunfos son ínfimos comparados al rechazo. Qué ironía. Me recuerda a la actuación. Lo que me llamó la atención dentro del zoológico es que la mayoría de la gente parecía amar y proteger a los animales. Es muy loco. Había una señora que retaba a su sobrina por alzar a un patito, ya que así perdería el rastro de su madre. Dos nenas le gritaban a la elefanta vieja y cansada: te amamos, linda, sos hermosa. Y la orangutana Sandra despertaba la empatía de los visitantes. Ojalá la liberen, está deprimida, se le nota. Por esos días fue noticia mundial cuando la justicia la declaró sujeto no humano, abriendo una esperanza a su liberación, algo que nunca se llevó a cabo. Muy pocos se mostraron insensibles. Algunos imitaban a los babuinos haciéndose llamar monos. ¡Qué ironía! ¿Monos burlándose de monos por ser monos? Si nos imitaran ellos a nosotros, quizás veríamos el horror en que nos hemos convertido. ADAPT es una organización defensora de los derechos animales. Basados en información de las Naciones Unidas, diseñaron un contador que calcula en tiempo real la cantidad de animales sacrificados por la industria alimenticia. Este contador se activa cada vez que uno entra a la página y los números no paran de crecer. Pensar que detrás de esos números hay seres vivos es espeluznante. Y sí, o sea, si uno mira los números son como aberrantes. Ponele, se matan por día unos 500 millones de animales, torturados, despellejados vivos, o sea, para hacer un tapado de piel o para hacer... pero cualquier cosita, ¿entendés? Es enviada al matadero con 2 semanas de vida. La hacen crecer muy rápido con hormonas. Una vaca en un tambo puede generar mastitis y sus ubres hasta el suelo. Y puedes obtener un frasco de gotas oftalmológicas de pus por cada litro de leche.
pasteo mueren más de 300.000 animales al año, no es solo acá. Imagínate que los que más mueren son conejos y desnucados, porque agarran, le abren el ojo, le ponen el spray ahí y el ardor ese del coso se parte, ¿entendés? O sea, le sacan un pedazo de piel y le ponen en bruto, o sea, todos los químicos y todo, no sé, de un lápiz de labio, de lo que sea, en bruto, a ver qué reacción tiene, se lo hacen tragar detergente y todo para ver qué reacción tiene, ¿entendés? O sea, es como muy aberrante. Cuando mi hija tenía 2 años, la llevamos al zoológico y había un elefante entrado en años. Ella se puso a llorar diciendo que el elefante estaba muy triste de estar ahí. No dejó de llorar. Tuvimos que llevarla a otro lado para distraerla. Los niños son un espejo que nos recuerdan la empatía que ya no nos atrevemos a sentir. Pobrecita, tiene hambre, ¿no? ¿No quiere salir? Aprendemos a distanciarnos porque sentir el sufrimiento de todos se vuelve insoportable. No es que no nos afecte, pero preferimos no saber, solo para conservar nuestro optimismo. Es increíble que tengamos tan poca conciencia, y me incluyo en este grupo, que no nos demos cuenta que al frecuentar a los seres que amamos, al compartir la maravilla que son con nuestros hijos, estamos alargando su periodo de encarcelamiento. Lo que ustedes vieron no son animales, son despojos. Es lo que queda de un ser maravilloso, potente, valiente, salvaje, que nace en medio de la naturaleza, que es apresado, que matan a su manada, que trafican con ellos. Yo también pagué mi entrada. El zoológico es de otra era. La actualidad exige libertad, o en su defecto, santuarios. Los médicos, cuando egresan, hacen un juramento hipocrático, ¿eh? O sea, que tiene que ver con Hipócrates, que fue el padre de la medicina, que fue quien dijo que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. 43 años, o sea, entreno casi a diario y no tengo mucosidad porque no consumo lácteos, o sea, que congestionan todo esto, qué sé yo, resfríos y ya te digo, no lo tengo más, ni siquiera por las harinas porque no consumo más harinas. O sea, todo lo que es oído, sinusitis, otitis, amigdalitis, tiene que ver con los lácteos y con las harinas. Son así como dos grandes venenos que estamos consumiendo. A los nenitos que comen mucha harina, que viven moqueando, mi hija nunca le chorreó moco porque es producto de eso. Yo seguía consumiendo lácteos porque me decían que a las vacas, no sé, le ponían Beethoven, ¿entendés? Para ordeñarlas, y las ordeñaban porque si no, se creaban cáncer y se creaban tumores en sus mamas. Entonces yo decía, amo tanto a los animales y amo tanto a mi cuerpo que me creo la mentira de que necesitamos lácteos y de que las cuidan de la mejor forma y que le hacen un bien a ellas. O sea, imagínate lo que es todas estas multinacionales que nos mienten. Yo no puedo digerir en la edad adulta ni siquiera la leche de mi propia madre porque merma mi producción de lactasa, la enzima que digiere la lactosa, que es el azúcar mayoritario de la leche. Nunca la leche fue alimento de un adulto, menos la leche de otro mamífero. Entonces, eso es una aberración dietética, es una aberración ética. Pero hay muchos que están entendiendo la ética y siguen consumiéndolo. No, sí, yo entiendo todo lo que ustedes hacen, entiendo que el animal sufre,
me pone mal, o sea, yo no puedo ver que, cómo matan a un animal, etcétera, etcétera. Pero, o sea, lo necesito esas proteínas. Yo. Entonces tenés que ir por el lado de la alimentación, por el lado de la salud, a explicarle a esa persona que casi la ética ya la tiene o la entiende y asesorarla, ¿no? En cuanto a la salud, En cuanto a alimentación, Usemos nuestro cuerpo de laboratorio. Estados Unidos, uno de los principales consumidores de lácteos en el mundo, una de cada 10 mujeres tiene osteoporosis. China, donde no hay vacas, una de cada 100.000 mujeres tiene osteoporosis. Y es llamada la enfermedad de la mujer rica, porque es quien tiene el dinero para poder importarlo, o sea, paradójicamente. No estamos siguiendo nuestra naturaleza. Es más, una serpiente en cautiverio, si vos le das un pedazo de carne, no lo come. Se muere de hambre, porque en su mente tiene que estar vivo. Su alimento se mueve, ella lo tiene que perseguir. En nuestro software, nuestro alimento es redondito o alargadito, pero es algo que tomo con mis manos. Entonces, el animal que tiene patas y que se mueve, lo transformo en una hamburguesa o en una salchicha. Lo estoy transformando como si fuera una banana, como si fuera una manzana. ¿Sí? Por eso también la dentadura de frugívoro, por eso una saliva alcalina, por eso flora bacteriana fermentativa, por eso no tenemos garras, por eso no podemos sacarle la piel a un animal, por eso no podemos abrir la boca, desencajarla como la desencajan otros animales para comer otro animal. Los riñones de un carnívoro producen uricasa, que es una enzima que permite degradar el ácido úrico, que es un residuo metabólico de la digestión de las proteínas. Es decir, los carnívoros están diseñados para comer carne, pueden degradar ese residuo metabólico que para nosotros es nocivo. Y un animal carnívoro, un lince o el animal que se te ocurra, que corre rápido pero corto, ¿entendés? Por tener la sangre, o sea, súper tóxica. Y por más que tenga un aparato digestivo muy corto, que coma y deponga, pero al rato lo que está comiendo, igual tiene esas toxinas y tiene putrefactina y cadaverina para atacar eso. El calcio que se fija en las articulaciones es calcio que está siendo lixiviado de huesos y dientes para alcalinizar el cuerpo por el resultado acidificante de lo que estamos comiendo, que no es natural. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud alertó que el consumo de carne roja aumenta el riesgo de contraer cáncer. Cada vez más universidades y organismos oficiales exponen evidencia sobre los peligros que la carne y los lácteos acarrean para nuestro cuerpo. Yo no sé si vos crees en Dios, en Yah, en Buda, en Ra, en Mahoma, en Tangalanga, en tus viejos, en átomos que se unieron, en quien coño sea. Pero si nosotros tenemos esta forma, ¿entendés? O sea, que tenemos ahora, por algo es. ¿Entendés? Estamos cambiando. Sí. Se cambió nuestra dentadura, o sea, sí, señor. Estos dos que pinchan acá para... Sí. O sea, ve que se nos cayeron los pelos, pudimos transpirar, corrimos al pobre animal, clavamos los dientes y los... Les clavamos los dientes como muy relativo. No tenemos colmillos, los colmillos salen por fuera de la boca. O sea, estamos como muy lejos. Usamos un palito de eso. Sí, no, no, seguro, seguro. Fue más práctico. Seguro. Esperá, esperá, esperá. Esperá, esperá, esperá. Ahora lo tocamos entre todos. El debate entre omnívoros y veganos no va a concluir nunca. No sé si vos me escuchaste cuando yo empecé. Hablé, dije que nuestra alimentación fisiológica es una cosa. Y otra cosa es esta adaptabilidad al medio ambiente, a lo que sea que es, o sea, nuestra alimentación que está siendo omnívora, ¿sí? O sea, en la glaciación. Yo no sé si somos fisiológicamente frugívoros, carnívoros o extraterrestres, pero sí sé que nos estamos contaminando, o sea, y exterminando. Si voy por el laboratorio, fíjense cada uno. Llámese aire, agua, bosque, animal o humano. Estamos arrasando con todo. Y no contribuir a las industrias explotadoras me hace sentido. Por supuesto que debemos ser cautelosos con la dieta para no sufrir un desequilibrio. No solo hay que comprometerse con la ética, también con la salud. Veganismo no es solo dieta, pero si no logramos una dieta exitosa, ¿cómo podemos educar? Hay una frase que dice, el ejemplo no es solo una buena manera de enseñar, es la única. Entonces, el único nutriente en tela de juicio en la dieta vegana es la vitamina B12. Tenemos poblaciones veganas que no reciben ningún suplemento y no tienen carencias, pero viven en un entorno natural. La vitamina B12 es producida por bacterias presentes en el suelo,
el agua, en la superficie y raíces de frutas y verduras, y en simbiosis intestinal de los animales, incluido el humano. Comprar alimento orgánico no es sinónimo de estar comiendo como un chimpancé. El chimpancé camina, toma y come. No se lava las manos, se pone alcohol en gel, lava la fruta, y la pela y la corta y la come con un cuchillo y tenedor. Entonces, estamos muy lejos. Porque, por ejemplo, o sea, vos estás comiendo animales, ¿sí? Los animales no tienen B12. Al comer alimento cárnico y lácteo, o sea, esa B12 que estamos consiguiendo es de la fermentación de la remolacha. Al año, 7 billones de toneladas de fermentación de remolacha es inyectada al ganado. O sea, si estamos consumiendo animales y derivados de animales, o sea, por la B12, yo le diría que lo dejemos de hacer, porque lo podemos hacer en forma natural. Premisa básica, antes incluso que el veganismo, come algo que hizo la naturaleza. Y ahí está implícito todo. Y comelo del modo que lo hizo la naturaleza. Entonces, es simple. Si yo te doy una manzana y un conejo, por instinto vas a comer la manzana y vas a jugar con el conejo. Un tigre juega con la manzana y se come el conejo. A dormir conejito, a dormir conejito. Y este truco de dar vueltas lo aprendieron en 20 minutos las tres. Muy, muy rápido. Aprenden a sentarse, a tabicar, a... Son muy listos. Vuelta. Yo creo que muchos seguimos consumiendo animales no solo por costumbre, sino también por ignorancia. Tal vez conscientemente no nos queremos enterar, y eso es egoísta. Pero al menos a mí me pasaba que no quería saber de cómo matan a los animales. Sin embargo, ni me imaginaba cómo viven. O sea, confinados a un espacio diminuto, desnutridos, pisoteados, mutilados, desmembrados. Decir que son maltratados es minimizar y endulzar los hechos de la manera más cobarde. Veganismo por ellos, por nosotros y por el planeta. Nada más que eso. Gracias por ser, por estar, por sentir. Sean felices y no coman perdices. No coman perdices porque cuando las perdices son felices no las comen a nosotros, ¿eh? Gracias. En casa hay un punto de encuentro típico que es la cocina. En una reunión, en el style estar ahí, con los sillones, con el tecito servido, y la gente está charlando alrededor de la cocina, ¿no? Alrededor del fuego, como una memoria ancestral de donde está la comida, donde está la abundancia, ¿no? Entonces la gratificación es algo que es de todos, es de propiedad común, de ese vértigo de me puedo llevar lo que quiero, esto es mío también si yo quiero. Entonces me siento tranquilo y me siento soberano. Gratiferia es una feria donde todo es gratis, ¿sí? Y grato. La palabra lo dice. Es lo que no estoy usando, es útil, pero no lo estoy usando. ¿Para qué lo voy a acumular? Lo dispongo para que lo tome quien lo quiera. O bien se logra un enroque eficiente, pasa de mi placar a tu placar, una campera, por ejemplo, que yo nunca usé o no la uso, y pasa a tu placar que vos sí la vas a usar. Fenómeno. Un enroque eficiente. O bien va a servir para sanar la ilusión de escasez. Así como yo lo guardé por 3 años y no lo usé nunca, ¿qué más da que lo tengas 3 años y no lo uses nunca? ¿No? La conciencia de tercera dimensión, es decir, yo soy la cosa, yo soy esto, da a pensar a mucha gente, no, esa campera que vaya a alguien que la usa. No importa, si la campera sigue estando. Las personas que se acercan, le explicamos el concepto. Primero les decimos que es gratis. No hay reciprocidad, no hay trueque. Yo puedo pasear mi casa, llevar una gratiferia e irme, o puedo ir sin nada y a ver, este pantalón me gustó, esta remera, este libro, este CD, esta película. Apocalíptica, no. Y las mantas hablan.
¿Hay tanto que acumula polvo y espacio en nuestras vidas? Y al mismo tiempo, ¿hay tanta gente que podría servirse de lo que no usamos y no sabe que las gratiferias existen? Ariel la inició en Buenos Aires y motivó a mucha gente a seguirlo. Ahora hay gente en Perú, España, mismo Buenos Aires, que cada 15 o 20 días organiza una gratiferia en algún parque o en el jardín de su casa para despojarse de lo que no necesita. Y otros, llevarse lo que les hace falta. O como dice Ariel, para sanar la ilusión de escasez. Salió una nota en Clarín, me llaman de Radio Miami Internacional, a las 7 de la mañana o 7 y cuarto. Ah, atiendo, ¿no? Y el tipo me decía cosas como: yo pienso que va a ir la gente y se va a, temprano y se va a llevar la mejor campera. Se ve la conciencia de escasez, de rapiñar, del... Y mirá, yo lo que te cuento que pasa esporádicamente, pero la norma es que la gente se motiva mucho. Dice, wow, ¿por qué hacen esto? Pero qué bueno, yo también tengo cosas. Ah, qué bueno, yo también la quiero hacer. Gente de otro país me escribe. Hacela. Hacela en la puerta de tu casa, comentale a tu vecino, a tus amigos, hacela en la plaza, donde quieras, hacela. Es algo de todos y para todos. Quiero hacer una gratiferia. Entro al grupo Gratiferia, que es el grupo principal. Digo, che, hago la gratiferia en tal lado, tal día, tal hora. Voy, pongo un cuartel, me siento con el mate, pongo las cosas y la gente que pase le explico que la idea es dejar de consumir, dejar de gastar, ¿eh? O sea, dejar de comprar cosas que no nos sirven. Lo que más me gustó fue aprender que la gratiferia no es solo para llevar y traer cosas gratis. Vamos con talleres, quiero algo físico. Existe para impartir talleres, participar de charlas, compartir comida, escuchar música, recibir masajes, abrazos, terapia, sin la intervención del dinero ni del trueque, como lo haría una familia. Todas las redes se fueron bifurcando y ahí en las redes sociales hay miles de grupos que empiezan con la palabra gratis. Tenés gratis planta, gratis libro, existe gratis gym. Yo, por ejemplo, doy clases de acrobacia gratis. Mientras ayudaba a acomodar las mantas, descubrí una joya. 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda. Decidí llevarlo. Su dedicatoria lo hacía único. Para la parlanchina, dinámica y romántica compañera de sección. Cariñosamente, tu amiga invisible. 11 del 9 del 78. ¿Qué historia guarda esta leyenda? ¿Cuál habrá sido el poema favorito de la parlanchina? ¿Seguirán vivas estas dos mujeres? Cada objeto cuenta una anécdota. Y entre más gastado, más relatos cuenta. De pronto alcé la vista y me encontré con algo maravilloso. Caí en cuenta que estaba frente a una tribu. La gratiferia nos regresa, de algún modo, a nuestro hábitat natural. Otra pregunta. Antes de convertirnos en sedentarios y consumistas, ¿así nos habremos provisto, mimado, instruido y curado? Acá, mirá. Acá el culo.
Bajar el culo. De un lado lo vas a apostar el culo. Sí, bajar. No, no, tenía que atrás. Te pegas el jabón de tu vida. ¿Qué te parece acá? ¿Te parás acá? Miedo. Es un lunfardismo. ¿Te parás acá? ¿Sí? ¿Qué será lo que tiene al mundo tan enfermo, tan ansioso y deprimido? ¿Será que al igual que los cerdos y las vacas, o los conejos y las ratas, sentimos que nosotros también existimos solo para terminar en el matadero? ¿Que estamos detrás de las barras para entretener a otros? ¿Que alguien experimenta con nosotros y nos agotan hasta quitarnos el aliento? Quizás la sobrepoblación ha surgido un efecto alucinógeno irreversible en la humanidad. Quizás tanto bullicio nos ha causado demencia. Es difícil conectar con los demás cuando no estoy conectado conmigo. Tengo un tatuaje en la espalda que dice: llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y esa es la idea, ¿entendés? O sea, porque el mundo es hermoso, el mundo como mundo es hermoso. Las personas como personas son hermosas. El tema es lo que tienen acá. ¿Lograrás triunfar? Sí, ¿tienes el éxito soberano? Yo sueño con un mundo libre, un mundo soberano, un mundo de seres soberanos. El mundo de la Ananda, este concepto hinduista, de la felicidad sin opuesto, un río sin dos orillas. Y para eso tenemos que cruzar al otro lado. Cruzar al otro lado y abandonar el egoísmo, que es una ilusión. Porque, ¿para qué tengo un celular si no es para hablar con el otro? Sí. ¿Para qué comparto lo que me pasa si no para que el otro me lea? Todos necesitamos lo mismo. Tenemos que empezar a unirnos en conciencia de bien común, reactivar la conciencia de interdependencia. Por eso el cocodrilo se queda quietito y deja que la mariposa le tome las lágrimas, porque tiene la conciencia de que la mariposa es fundamental para que el ecosistema funcione. Entre nosotros global, no nos tenemos que ocupar de tumbar el sistema, sino de dejar de nutrirlo. Así,
empezar a crear algo nuevo. O sea, hay que dejar de pensar en el egoísmo. O sea, eso es lo que hay que entender, que el egoísmo nos está matando. Hay que ser feliz hoy, el milagro está presente hoy. Está presente hoy en el medio de la pudredumbre. Está presente hoy en el medio de la guerra. Y si yo me puedo enfocar en el milagro y darme cuenta que el otro es que me está gritando, que me está guerreando, solamente tiene miedo, solamente le metieron un cuento, una mentira, le dijeron que yo soy el problema de su infelicidad. Entonces, ofrecer un abrazo. Sí. Salí a la calle, andá a la plaza, hacé lo que sea. Salí vos y esta semilla que yo les dejo, transmítanla, esta charla que yo les dejo, transmítansela a otra persona. Un abrazo, un abrazo a todos. Viste, la gente tiene como reticencia, no se quisieron abrazar todos. Esto sí que no me lo esperaba. Pensé que serían los 15 activistas de siempre, pero se presentaron 1.500 personas, todas tomadas de las manos rodeando el establecimiento. ¡No más sol! ¡No alzo! ¡No a la explotación! ¡No a la explotación! Estar ahí me conmovió profundamente. Entendí la urgencia de sacudir al prójimo. Uno, porque sí hay convocatoria, mucha más de la que nos imaginamos. Y dos, porque no hay tiempo que perder. Los animales no tienen voz y todos somos responsables de su tortura. ¡Zoe cárcel! ¡Zoe cárcel! Hay una frase muy, muy trillada, pero veo el vaso medio lleno. Si bien veo, o sea, que veo un montón de cosas, ¿entendés? O sea, también veo que hay gente con conciencia. Una sola persona que despierta tiene un potencial infinito. Otra vez comer los animales. Es imagen. Por eso hay viralizado un video de un niño que dice, esto que es pulpo, le dice la madre, un nene chiquitito, ¿entendés? Y le dice, pero ¿y la cabeza dónde está? Y la madre le dice, en la pescadería, le dice. Pero ¿y por qué? Dice, lo cortaron y qué sé yo, si los animales son nuestros hermanos, son menores, los tenemos que cuidar, no matarlos, yo no voy a comer pescado y no sé qué. Y la madre se pone a llorar, dice, nunca más te voy a hacer animales, o sea, ¿me diste? Estoy emocionada con eso. Entonces, una cosa linda. Entonces digo, o sea, los nenes ya están entendiendo un montón de cosas más, por eso le ponen el payasito Ronald, ¿viste? Para succionarlos, ¿entendés? Si cortamos esta idea de lo lineal y volvemos a cerrar el círculo, el ciclo, y todo es cíclico y todo es en movimiento y todo está danzando, entonces, como dice un dicho chino, de tres que caminamos juntos, uno seguro es mi maestro. Yo le agrego, por lo tanto, uno seguro es mi estudiante. Es decir, todos tenemos algo para enseñar, de todos podemos aprender, y si buscamos lo que es bueno para todos y malo para nadie, ¿cómo puede tardar en florecer la felicidad? Es como la manzana. ¿Cómo puede haber escasez en un mundo donde cada manzana que comes tiene 10 semillas? La naturaleza es así, o sea, es recontra sabia, creo yo. Desde mi soberbia opinión, digo siempre. Porque si doy una opinión, o sea, si opino, o sea, eso de en mi humilde opinión, no hay humildad, ¿no? Es al dar una opinión no hay humildad. Porque estás buscando un consenso, estás buscando, o sea, en que tu opinión, o sea, sea... Hay muchas versiones de este mismo cuento. Y va algo así como... Un hombre quería cambiar al planeta, pero le fue imposible. Así que empezó por su barrio, y se le hizo muy difícil. Así que mejor decidió comenzar por su familia, y también encontró complicaciones.
hasta que finalmente resolvió iniciar con él mismo. Y así fue como logró cambiar al mundo. ¿Y si fuéramos más importantes de lo que creemos? ¿Y si viéramos a nuestros hijos o a nosotros mismos como las semillas de un árbol capaces de oxigenar una porción del planeta? ¿Y si nuestro ejemplo inspira a los demás? ¿Y si con dormir tranquilos basta?